Hola banda, ¿cómo están? Bienvenidos el día de hoy. Ahorita estamos en Downtown Portland. Y te dirás, ¿qué hago con la camarota? Debí haber tenido la cámara chiquita, pero no. Me acaban de traer y una de las cosas que me he fijado es que no sé si lo voy a decir, pero... Verga, no he encontrado ningún marihuano, man. Nada, todo formalito, todo chido, todo legal. Hay muchos restaurantes, eso sí, hay demasiados restaurantes por aquí. Para parquearse es una mierda, no hay un puto lugar para parquearse. O sea, todo está lleno de carros, man. Pero me gusta mucho la diversidad. Así que vamos a ver si logro encontrar algo interesante para mostrarles. O si no, pues... vemos qué mamada grabamos, ¿no? Así que ya estamos grabando aquí en Downtown Portland. Me persigue el pollo chucha. Ya no quiero pollo chucha. Ok, espero que me escuchen. Ahorita estamos bajando a una avenida para conseguir donas. Esa vieja que viene adelante, hija de la verga, casi la matan. Y le chupa un huevo, me. Está apurada, está corriendo, me. No hace tanto frío, o sea, mucha gente me preguntaba si hacía mucho frío aquí en comparación de Utah. Hace frío, pero no tanto, o sea. En Utah me estaría cagando de frío ahorita, en pleno downtown, pero aquí no. O sea, hace frío, pues no tanto, ¿ok? No sean tan exagerados los de aquí. Son como los de California, que ya queda un vientito y se están muriendo todos, güey. Pero el clima no está tan malo, güey. Casi me saco la mierda, miren. Casi se saca la mierda, traigo a mi costado. ¡Ey! Una paloma. Y dije ahí fuerte, alguien habrá volteado. Ahí tenemos ahí una tienda de Firestone, que lo más probable es que se fue a la quiebra, obviamente. Acá un señor con su bolsa, que de repente nos va solo a decir hola, ¿cómo está? No, de repente va a caminar de frente y va a decir, este huevón está completamente loco. ¿Qué más hay aquí? Pues no hay nada más, sigamos caminando. Hojas, sí. Downtown tiene muchas hojas, man. O sea, hojas, de hojas y hojas, man. Mucha hoja seca. One way, mira. Mira allá. Uf, los parques. Pura huevada, man. Así que ahorita vamos a ver qué podemos grabar. Voy a grabar mi muerte, man. Mira, man. ¿Qué es eso? Wow. ¿Ves? Hojas. Te digo, hay hojas de madre, man. ¿Qué te falta, men? ¿Carne? ¿Pescado? No, no me faltan vitaminas ni nada, solo tengo calor. ¿No puedes darle de comer este mientras voy al agua? Güey, es que no tengo la habilidad. No te muevas. Te hago sombra, men. ¿Cuánto te falta, men? No, ya valió, verga, ya lo espantaste. ¡Ay, qué güey! ¡No te mamón, güey! ¡Estás puta, no te mames! ¡Qué triste historia, güey! ¡Concha su madre! ¡Se ve bien cagado! ¡Terrible! ¡Moremos! ¡Hola, güey! Saben, mamá, no probé el examen. ¿Por qué, hijo de la chingada? Tengo diabetes. La diabetes, güey. En Perú todos tienen diabetes, qué pedo. Tanto consumo
¿Cuánto hay en cada caserina? 200. 200. Sí. 400. Falta revisar más. ¿Cuántas veces has caído en la comisaría? Cuéntale la del cantante. La de caracha, la de caracha. Oye, ¿Cómo le damos duro, no? Ahí en Lima, cuando estamos en Lima. Ese drogadicto, que a mí mejor. Me decía, drogadicto. Me decía, seguro que puta madre, que ya va a fumar hoy día en la noche. Y el hombre, tú sabes que es cantante, ¿no? Pues yo te digo, cállate, huevón, joven. Todo cantante, o es maricón, o es drogadicto. Y tú no fumas, creo. Puta pendejo, ya te cagó la cabeza esa huevada. Me ha picado, ¿no? Y de un piso a otro, de dos pisos a dos pisos se gritan estos maricones. En estos momentos estamos llegando a lo que queda de Chinatown aquí en Orland, bueno, en Oregon, por Orland iba a decir. Pues lo han hecho mierda, como pueden ver. Hay una sola entrada ahí. ¿Y eso es todo, neta? Puta, qué huevada, güey. Pues seguimos avanzando y hay algo que me llamó la atención, güey. Todas las... Uy, desnudas, men. Desnudas, cabrón. Todo esto, mira, desnudas, güey. Ok, me hago pendejo, men. Me hago pendejo y lo pongo para un lado. ¡Hey! ¡You! ¡What are you laughing at! Todo pavo, men. Un perro. Tenemos esto de acá. Tenemos gente ahí. Palomas. Ok, aguanta. Me voy a cerrar. ¡Ay! ¡Corre! Biche gente, no les digo que están locos, duen. Ay, me llevan para allá. Listo. Vamos. Y aquí es donde uno consigue las mejores donuts de Oregon. Ay. Así que vamos a ver cómo están esas donuts y a comprarlas, ¿no? El tráfico de Portland, señores, es una mierda, man, lo voy a decir. O sea, he visto dos accidentes y este ahorita, man. O sea, qué pedo con la gente de Portland, güey. ¿Y sabe por qué se accidentó? Porque el huevón se quiso pasar la luz roja, man. O sea, qué pedo con la gente aquí, man. El tráfico, está... ¡Ah, su madre! Si usted pensaba que lo de LA estaba feo, huevón, vente acá. ¡Está peor, man! Está bonito todo, pero recomendaría yo... Uno, si eres nuevo como yo, usa el tren. Y neta, no te vas a ahorrar mucho dinero y molestias, man. ¿Cuánto vale el tren? El tren es free, ¿verdad? Es free, es verdad, es gratis, man. ¿Vale? Y ya, pues ahí te pones a caminar todo porque es ridículo la cantidad de accidentes que se ha visto hoy. He visto dos. Dicen que siempre hay varios, man, aquí. No sé, fue lo que me dice mi guía, man. Aparte la puta gente, güey, de aquí... Se mete, hijo de puta, estás manejando, tiene la luz de la mano ahí para que se detengan y se meten, men. Digo, ¿qué le pasa a estos pendejos, men? Dice, ¿qué pedo, men? Pero la cultura de Portland es completamente distinta a la de donde yo vengo, ¿no? Lo cual está chido, toda gente loca, ya vieron en videos aquí. Pero qué pedo, men, yo me quedé así como pendejo, men. O sea, tengo que adaptarme, men, un poco. Siento que este es como California, no sé, wannabe, ¿no? Así bien, bien raro. Pero está bonita la ciudad, está bonita la ciudad, pero sí me sacó de onda los accidentes, ¿no? Y todo eso. Bueno, vamos a... No sé si voy a grabar más, ya que me queda 15 minutos de batería. Pero si van a venir a Oregon Downtown, el mayor consejo es
no vengas manejando, vente en un tren, huevón. Es gratis y de ahí te tomas un Uber, lo que sea, man. Ya te ahorras el pedo, man. Y aparte las calles son chiquititas, man. Hay muchísimos asiáticos, man. Poquitos güeros, man. Y los güeros que están tan locos, man, como el de hace rato. Y hay un montón de gente de la India. Y pues está genial. Y escuchan, otra vez, no es novedad ya escuchar a la policía o a los bomberos aquí. Pero bueno, esto fue Oregon. Mira un señor. Y se va. Aguanta, aguanta, vení por acá. Vení por acá, vení por acá. Ok, ahora sí puede ser. Mormones, ah no, no son mormones. Uy, mira, parques, men. Parques, baja la luna. No, ¿por qué bajaste ese frío? También hace frío, ¿qué hace frío? Mira eso, men. Bueno, yo me despido, banda. A ver si grabamos más, si no, pues GG. ¡Hala, esa torrecita! ¡Bye! Mormones.